Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute mit einem Gast, den Alex vom Kanal I'm Currently In, hier auf YouTube. Vielleicht kann er sich kurz selber vorstellen, wie das für das Segundos Palabras sobre ti, quién eres, qué haces. Sí. Gracias. Gracias. Wir testen heute noch Bratwurst, also deutsches Essen. Wir sind hier gerade in einem Restaurant, 19 und 6, so 19:06. Da testen wir gleich mal die Bratwurst und mal gucken, was Alex zur Wurst sagt. Bueno. So, wir haben jetzt die Bratwurst mit Senf. Und mal gucken, was Alex sagt. Bueno? Vamos a ver. Gracias. Muy bien. Por el salchicho de toda la vida. Ah. Bueno. Sí. Pero está igual. Bueno, tiene receta de alemán porque el dueño de aquí es un alemán. Ah, vale. Y el bueno, usar esa receta de alemán. También en alemán los salchichas hay bastante tipos. No todo es bueno. Pero eso está bien. Está muy bueno, ¿eh? Thumbs up. ¿Y tú sabes cómo es que se hace esto? ¿Cómo? No 100%. Mi papá, cuando él fue en Alemania, trabaja en una carnicería. Y él sabe. Pero yo sé, es una masa de puerco, de no sé cuál cosa, sal y no sé qué. Y al final cocinan, hervir. Y esa masa, y bueno, después puedes poner eso en, no sé, un sartén o un barbacoa, no sé, así. Okay. En Alemania, normalmente, tú, por festejar, no sé qué, tú pones eso, esa salchicha en un barbacoa. ¿No picantica? Un poquito. ¿Sí? No, un poquito, no tanto. Eso fue mentira. Olvídalo. Bueno. En mi opinión, la salchicha es muy buena. Parece la salchicha de alemán. La estructura es un poquito más duro, eso sí, pero el sabor. La gula ya. Aquí es más duro de allá. Allá es más suave. Pero bueno. Entonces, Padre fue un nuevo fan de salchicha blanca.
woanders unterwegs. Haben gerade Mittag gegessen. Eigentlich wollten wir einen Döner testen, aber der Döner, die Straße hatte keinen Strom. Also konnte man nichts im Restaurant anbieten. Deswegen sind wir weiter. Aber wir sind ja morgen nochmal hier. Beziehungsweise probieren wir morgen nochmal den Döner zu testen. Schauen wir mal, ob es klappt. Thank you.